primer paso, la primera perforación del pozo mecánico aquí en Xiatzán, Bajo del Patzún, un proyecto anhelado por la comunidad desde hace varios meses, varios años. Pero, en fin, ese sueño es una realidad. Hoy vemos, palpamos acá la maquinaria que ya en unos minutos va a empezar a perforar. En nombre de nuestro presidente Otto Pérez Molina, en nombre de nuestra vicepresidente Roxana Valdetti, en nombre de Infom UNEPAR, en nombre de nuestro alcalde y las autoridades comunitarias, este día se inicia el proyecto oficialmente. Según los técnicos en este trabajo, se estará perforando alrededor de 800 a 1000 pies de profundidad, o sea que es muy profundo. Esto con la garantía de que exista agua y sean ustedes satisfechas del vital líquido. También, según los técnicos, este proyecto tiene una duración de 30 a 35 días. Si todo va bien, puede ser menos si no hay ningún obstáculo. Pero si se presenta algún obstáculo en la dureza del suelo, es muy probable que se tarde un poquito más, pero ese es el tiempo que se ha determinado. Entonces, yo felicito a la comunidad porque ha estado muy presente en la lucha para lograr este apoyo, igual que el señor alcalde don Mardoqueo Cancash, que está en coordinación con las comunidades, que está en coordinación con el diputado, está en coordinación con IFOM y con nuestro gobierno. Hoy damos el inicio y en nombre de Dios y en nombre de las autoridades para que todo salga bien y que la comunidad se beneficie de la bendición de Dios que está hasta lo más profundo, que es el agua sagrada. Muchas gracias.